mucho tiempo estaba botado, abandonado. Y han pasado muchos terremotos, pero ahora realmente necesito urgente una reparación. En este momento todo lo que es restauración es algo que me llena, lo hago con tanto agrado que todo para mí, todos los días son felices, o sea, yo estoy feliz, digamos, que podamos estar, pueda yo también aportar algo hacia el pueblo. Nunca en mi vida pensé que podía haber llegado a lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? Pero es algo, ¿cómo te puedo decir? Creo que es uno de los mejores trabajos que he hecho en mi vida. Mi sueño era hacer mi restaurante acá, que venga hartos turistas. Nosotros sentimos, estamos felices acá, pues un bonito pueblo. Tenemos la iglesia, el museo, y lo más maravilloso que hay. Esta iglesia fue destruida por un terremoto, pero gracias a Dios y San Isidro y también a las autoridades, que ellos dieron una plata y junto con la comunidad logramos luchar y restauramos nuestra iglesia. Vamos a hacer la bendición para sacar, trasladar las campanas. Me gusta trabajar por mi pueblo, me siento contenta porque la torre está en proyecto de restauración. Estoy seguro que va a quedar excelente, bonito, como era antes. Que dure, que venga más gente para conocer nuestra iglesia, que es tan bonita. Yo soy nacida acá y eso me parece una maravilla. Cuando me dijeron, hay una restauración en Cobija y Timar, y como yo pertenezco a estos dos pueblos, dije ya, bueno, eso es lo mío. Como viste en otros pueblos que es Corpa, arreglar las fachadas del pueblo. Y así también teníamos más turistas, la gente viene a ver, bueno. Yo me presento en una negativa, pero estoy positiva. Muchas gracias. Bueno.